Hola, bienvenidos a esta franja del Bibliocirco, donde los promotores de lectura nos hemos dedicado a seleccionar historias muy bellas que hablan sobre esas selvas que nos habitan, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra habitación, sobre nuestra casa y sobre nuestro barrio. Y hablando de casas, hoy quiero conversar con ustedes, evocar un lugar muy importante de nuestro hogar, donde vamos a reconocer que preparando los alimentos también ponemos en la mesa los rituales de nuestra casa y todo lo que se teje en la intimidad de nuestras cocinas. Y para hablar de las cocinas, también debemos hablar del fuego, un elemento que nos ha acompañado toda la vida, que nos ha protegido del frío, que nos ha dado de comer, que nos ha protegido también de muchísimos peligros y que lo podemos obtener en una fogata, a la luz de una vela, en los fogones de leña de nuestros abuelos y hoy en día en nuestras cocinas gracias al gas. Y es el fuego un elemento también muy importante que aparece en el libro de la selva de Rudyard Kipling. Y les quiero compartir un fragmento en el cual el personaje principal de la historia, que se llama Mowgli, descubre el fuego y luego, gracias a él, se salva de un gran peligro. Bajad rápidamente a las chozas de los hombres en el valle y coged un poco de la flor roja que cultivan allí. Así, cuando llegue el momento, tendréis un amigo incluso más fuerte que yo, o Balú, o aquellos de la manada que os quieren. Conseguid la flor roja. Al decir la flor roja, Bagheera se refería al fuego, pero ninguno de las fieras de la selva llama al fuego por su nombre. Todas las fieras le tienen un miedo mortal y se inventan 100 maneras de describirlo. La flor roja, dijo Mowgli, es la que crece fuera de sus chozas en el crepúsculo. La traeré. Así deben hablar los cachorros de hombre, dijo Bagheera con orgullo. Recordad que crece en cuencos pequeños. Y Mowgli debe irse a la aldea a buscar este fuego porque está en un peligro inminente y es que posiblemente el Consejo de la Roca decida que ya no puede estar con ellos en la selva. Los aullidos se fueron apagando tras él a medida que entraban las tierras cultivadas donde vivían los aldeanos. Después pegó la cara a la ventana y se puso a observar el fuego que ardía sobre el suelo. Vio a la mujer del campesino levantarse por la noche y alimentarlo echando unos trozos de algo negro. Y al llegar la mañana, cuando las nieblas eran blancas y frías, vio al hijo del hombre coger una olla de mimbre forrada de tierra por dentro, llenarla de trozos de carbón al rojo vivo, meterla debajo de su manta y salir a ocuparse de las vacas en el establo. «Eso es todo», dijo Mowgli. «Si un cachorro puede hacerlo, no hay nada que temer». Así que dio la vuelta a la esquina y se encontró con el chico. Le quitó la olla de las manos y desapareció en la neblina mientras el muchacho se quedaba dando alaridos de terror. «Se parecen mucho a mí», dijo Mowgli, soplando en la olla, como había visto hacer a la mujer. «Esto se va a morir si no le doy de comer». Y echó ramitas y corteza seca sobre la cosa roja. Así lo llaman en el libro de la selva y les reitero que es un elemento muy importante para Mowgli, para poderse cuidar de aquellos que no lo querían mucho en el libro de la selva. Y retomando la cocina y retomando el fuego, todos sabemos que en la cocina no solamente se preparan los alimentos, en la cocina también se cuenta la vida. ¿O quién no ha cogido una sillita? ¿Quién no ha cogido una mesa y se ha sentado al lado de esa persona que nos está preparando o una sopa, o un jugo, o una carne bien deliciosa, o una ensalada? No solamente nos hacemos ahí para ver cómo lo prepara, aprender los trucos, aprender la receta, aprender quizás y podérselo llevar a otras personas para que también descubran nuestra sazón. Ahí, en esa cocina,
También conocemos los secretos más especiales de nuestra casa, aquello que llamamos chismes, ¿cierto? En la cocina también nos han contado las mejores historias de miedo. Y en relación a eso, quiero compartirles la historia de una cabra muy glotona, miembro de una familia en la cual comer es muy importante. Pero ella se cansó de comer lo mismo y se puso a explorar. La cabra glotona de la editorial Juventud. Entonces vamos a conocer esta casa y esta cocina. La cabra glotona de la editorial Juventud. Un sábado por la mañana, la cabra decidió que ya estaba harta de comer hierba y otras plantas. Quería probar algo nuevo. Para desayunar, probó la comida del perro. Estaba deliciosa. Sobre todo cuando la acompañó con la leche del gato. Para almorzar, se comió las pieles de patata del cerdo. Y de postre, la planta de la mujer del granjero, acompañada de un zapato de su hija. Delicioso menú. Más tarde pensó que los calzoncillos del granjero podían ser una buena cena. Esa noche la cabra no se sentía bien. Se puso roja, azul, amarilla y verde. ¿Dónde está mi zapato? Chilló la hija del granjero. ¿Dónde está mi leche? Maulló el gato. ¿Dónde están mis pieles de patata? Gruñó el cerdo. ¿Dónde están mis calzoncillos? Bramó el granjero. ¿Dónde está mi planta? Gritó la mujer del granjero. ¿Dónde está mi comida? Ladró el perro. ¿Dónde está la cabra? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde estará metida esa cabra que anteriormente se había puesto roja, azul, amarilla y verde? ¿Qué tal si lo conversan en casa, con papá, con mamá, con la abuela, con la mascota? Vamos a ver, ¿dónde está metida esa cabra? La cabra se sentía fatal. Estuvo enferma todo el domingo. El lunes por fin dejó de tener los ojos en blanco. El martes dejaron de sonarle las tripas. El miércoles dejó de tener hipo. El jueves soltó un tremendo eructo. Y el viernes estaba casi blanco. El sábado la cabra ya se sintió bien. El granjero dio más pieles de patata al cerdo, al gato le pusieron más leche y al perro más comida. El granjero nunca encontró sus calzoncillos. Su mujer plantó otra planta. Su hija nunca recuperó su zapato, pero todos se alegraron de que la cabra volviera a sentirse bien. Mientras tanto, la cabra se comía las botas de agua del granjero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, este cuento se va en un cohete. Y ahorita le damos un beso en el cachete o ya a esa persona que tenemos ahí al lado y con la cual hemos disfrutado de esta historia. Y volviendo al fuego y volviendo a la cocina, ¿qué tal si le echamos una mirada a nuestra cocina? Si vamos hasta allá y empezamos a observar los objetos que se encuentran en ese lugar. Las ollas, los platos, los vasos, los recipientes en los cuales guardamos el arroz, las alverjas, los frijoles, la leche. Y no sé si se han dado cuenta que esos objetos o muchos de esos objetos también tienen una historia. De hecho, yo traje por aquí dos de los objetos que más aprecio de mi cocina y que, como les digo, tienen mucho que contarnos. Por ejemplo, por aquí
Tengo esta cucharita de madera, que uno diría, simple, sencilla esa cucharita. Pero es una cucharita que compré de recuerdo en un paseo familiar, en San Antero, en la costa norte de Colombia, en el municipio de Córdoba. Es decir, que es una cucharita que no solamente me sirve para revolver el café en las mañanas, sino que es una cucharita que tiene rumor de mar y que tiene una historia, porque lo compramos en un museo, en un lugar donde tuvo que haber una persona trabajando en ese trozo de madera, puliéndola para que yo pudiera llegar después, comprarla y tenerla todos los días en la cocina de mi casa. Y por aquí tenemos una azucarera, muchas flores rojas como el fuego, y eso también es talento local, porque yo sé que reconocen esa cerámica, esos colores y esas flores. También en una salida que hice de la Universidad de Antioquia antes de graduarme, nos dejaron ir a esos lugares tan hermosos, Renacer, a esos almacenes donde venden todos estos elementos, y la vi y me enamoré. Así que tanto San Antero como el Carmen de Viboral están en mi casa. Así que la invitación es que reconozcamos esos objetos que tenemos en la casa, que evoquemos esos recuerdos que yo sé que hemos vivido en pareja, en familia y que hacen parte de nuestro hogar. Y con esto entonces quiero terminar este espacio. Los invitamos a visitar el Bibliocirco. Muchísimas gracias.